Hola Jorge, aquí estamos de nuevo ahora sentados en nuestras casas, ¿no? Esto, Jorge, bueno, ya empezaron a llegar las preguntas y por supuesto parte de ellas es, ¿cómo es? Tú sabes, una dice que trabajas con muchos materiales, plexiglás, madera. ¿Por qué? O sea, ¿cómo te sientes tú entre, por supuesto, artista que lo eres? Y el diseñador, ¿no? Porque ya tenemos una mentalidad, me imagino, es lo que están pensando, ¿no? Que diseño quiere decir muebles, esto, lámparas, etcétera. ¿Cómo te sientes tú entre esos dos nombres? Yo soy artista plástico primero. Todo lo que yo hago es exhibiciones y proyectos de arte, en el sentido de que yo no vendo muebles por métodos de diseño, vehículos de diseño. El diseño para mí siempre fue una cosa interesante, como instrumentalizar adentro de la práctica de la escultura. Y eso es lo que hago. Esa confusión, esa intersección, todas esas cosas, está ahí para destabilizar la habilidad de la persona que va a ver la obra, estar seguro de lo que está viendo, que para mí es una cosa muy importante, porque para mí la persona perfecta que entra a la obra es una persona que trae preguntas con dudas, con cuestiones de querer saber de qué es esto, cómo es esto, por qué, todas esas cosas. Y para mí eso es muy importante. Y bueno, tal vez que hemos como estigmatizado un poco lo que es el diseño y lo sacamos un poco de lo que es el arte. Y yo creo que es tanto arte un diseñador como lo es también un artista plástico, porque hay creatividad y una serie de otras cosas detrás de la creación del objeto, ¿no? Alguien también pregunta, ¿cómo han sido tus días de creatividad en el confinamiento? ¿Qué es lo que has hecho? Ha sido raro, como seguro que han sido raros todos. Un poco aburrido porque no se puede trabajar al paso que uno está acostumbrado. Por ejemplo, yo cerré el taller casi, bueno, ya lleva 2 meses cerrado y la gente que podían trabajar en casa trabajamos juntos, pero en general a mí me gusta estar en el taller, a mí me gusta estar adentro de lo que está pasando, de la construcción, del desarrollo de lo que yo hago. Y no he podido tanto como me gusta, pero en general hay que hacer lo mejor que uno puede de estas situaciones y ya estamos empezando de nuevo. Ya vamos a ver si esperamos que al fin de la primera parte de junio ya abre la cosa. Pero sí, como tenemos muchos proyectos que son afuera y que necesitan desarrollo, hemos seguido con eso y echándolos para adelante. Hay alguien que pregunta, ¿hay planes para adaptar tu instalación del LACMA de artefactos precolombinos para el edificio nuevo? Me gustaría, estamos trabajando en esto, estoy hablando con Michael Gavin, ellos separaron la pieza, la tienen en guardia. A mí me encantaría que viniera a Mérida, hay que buscar una forma para hacer eso. Con la pandemia, esta no se sabe cuándo, pero vamos a ver si con un poquito de suerte el año que viene empezamos a ver a trabajar eso y tratar de traerla para acá, para Yucatán, que fuera fantástico. Alguien pregunta también por el proyecto este de esto San Francisco, un proyecto público. ¿Para cuándo será y cuál es qué forma o qué es lo cómo de qué se trata? Ese proyecto lleva más de 5 o 6 años desarrollándose. Y de verdad, yo esperaba ya tener este año, pero yo no creo que va a pasar hasta el año que viene. Y los proyectos públicos son interesantes, pero siempre son problemáticos porque son proyectos que hay mucha administración y unos con consensos muy complicados que hay que hacer. Pero yo espero que el año que viene ya está. Sí. También alguien pregunta, ¿puedes describir un poco el proyecto aquí en Malibú para Tashen? Sí, yo a Tashen lo conozco muy bien, de hace muchos años. Es uno de los mejores amigos míos. Y él me invitó a hacer un proyecto, creo que era una casa de la propiedad que tiene allá. Ya casi está terminado. Yo creo que lo que falta es la piscina, la casa de piscina. Pero yo pienso que ya para el fin de este año ya está. La casa tuvimos. ¿Hiciste la casa completamente tú?
¿Tú hiciste la Ah, sí. Completamente. Era una cosa interesante pasó. Cuando vieron los fuegos del Malibú el año pasado, todo se quemó menos esa casa. Dios mío. Algo quiso decir eso, ¿no? Se quemaron las cosas que están alrededor de esa casa. Sí, tuve la foto, tuve que toda la montaña está quemada, y lo único que fue eso. Así que madre mía, nos pusimos muy, muy dichosos. Bueno, y eso creo que tiene que ver también porque la casa, el lugar de la casa es un lugar histórico en el sentido de esa propiedad, que ahí es donde estaba la casa principal. Y habían otras casas que se fueron quemando durante los años, porque en Malibú, la palabra Malibú quiere decir en la lengua de los indios nativos de Malibú, quiere decir tierra de fuego. Wow, que quiere decir que se quema mucho. Wow, wow. Mira, ¿hay fotos de esa casa o no? Sí, hay fotos, pero no tantas, porque yo creo que él quiere esperar hasta que de verdad está. Ah, está bien. Pero por ejemplo, en el taller donde estábamos, lo que estábamos atrás de, estaba atrás de nosotros, esa imagen es lo que hizo la casa. Está dentro de la casa y también hay uno. Tiene muchos azulejos, tiene lámparas, es un environment loco, completamente. Okay, uno entra y está, que hay aquí, y afuera no se anuncia, así que uno de afuera luce como un cabo. Pero esa es la cabina en la montaña. O sea, eso es la casa de ellos que van a vivir. Sí, es la casa de ellos, de que ellos la quieren vivir y pasar los fines de semana porque está más fresco ahí, está. Y hay como 200 acres que tiene la propiedad. Y tiene una vista, unos paisajes muy bonitos. Muy está, bien. está como 3 o 4 millas del mar. Mira, alguien que pregunta si tienes galería en España o en Europa porque le gusta mucho tu obra y quería saber cuál es esa galería. En Europa yo trabajo con Victoria Miró en Londres, con Neuge Rimschneider en Berlín. Y con Gisela Capitain en Colón. Y también tengo una relación con Elba Benítez, que más o menos trabajamos. Y es, pero en Europa yo creo que eso es todo, más bien. Sí, bueno, Alemania entonces. Y pues repite, a ver si, bueno, yo creo que la gente en YouTube puede parar si quieres volver a oír los nombres de las galerías, ¿no? Ahora, ¿tienes algún proyecto que hayas hecho que sea tu favorito? No, yo los quiero todo igual. el proyecto favorito mío es el que estoy trabajando al momento, porque ese es el que de verdad me tiene involucrado de una forma más dinámica. Yo soy una persona que hago las cosas y se me olvidan casi, y después para la próxima. Bueno, eso nos pasa a todos, ¿no? Uno sí. Tiende a tener la atención en lo que en el presente, ¿no? Ahora, esto también dice aquí, ¿tienes obras o proyectos? ¿Cómo ven las casas que hacen? ¿Las consideran una escultura, una pintura? ¿Qué son? Yo las casas que hago en general, no hago muchas y son muy específicas. Y todas son de invitaciones por colectores que generalmente ya tienen otras obras. Y es muy, muy bien entendido que es un proyecto que va a ser muy excéntrico, va a ser, tú sabes, no va a ser una cosa tradicional en el sentido del proceso arquitectónico. Yo las casas las veo casi como exhibiciones. Pero dime una cosa, no siendo arquitecto, ¿cómo es esa parte creativa de los planos y de toda la parte original de cómo distribuir la casa, etcétera? Eso lo hace un arquitecto. Yo ya he hecho como 10 estructuras de cero para arriba y en los últimos 20 años, así que ya como una forma natural, ya me he convertido como un arquitecto bastante técnico, en el sentido que conozco la práctica conozco es la que el proceso de construcción y materiales, y también el taller es un taller que se controla mucho cómo se hacen las cosas, pero en general yo soy como un folk architect, un arquitecto Como si hubiera, digamos como yo, un arquitecto frustrado, ¿no? Que no tiene el título, pero que de todos modos hace caso. No, yo no soy frustrado, yo estoy muy contento de poder hacer los proyectos.
pero yo digo folk architects en el, ¿cómo se dice? Como el arte del 800, ¿no? Sí, que no necesariamente no. Yo no, la trayectoria mía no viene con la cultura arquitectónica ni con el lenguaje arquitectónico. Viene como, esa arquitectura siempre se considera como una exhibición y como una cosa que le va a dar gasolina a problemas esculturales. Qué bien. Aquí hay un mensaje de Jesús Fermayor. Ya tú conoces a Jesús, creo, que es el curador. Dice, tus proyectos tienen un tono distópico, que uno puede ser en algunos artistas contemporáneos que funcionan y en los márgenes. ¿Cuáles son tus afinidades en el arte? Distópico. Siempre hay un componente distópico, porque lo distópico es lo que trae la condición de duda a lo que es el objeto de arte, en sentido. Pero no es una cosa distópica que vamos a decir que es lo que existe en la fisionomía de la obra. Es una posibilidad distópica que empieza a generar otras cosas, ¿no? A generar otras cosas, a generar problemas cuando uno empieza a consumir, a leer la obra y esas cosas. Esa cuestión yo creo que es muy interesante, porque adentro de esa observación entra mucho la complejidad de la obra y la inseguridad de qué es, por qué, cuándo, por qué está aquí, cuáles son las licencias que este artista puede coger y no. Esas cosas muy, para mí son muy interesantes. También hay alguien que pregunta, ¿qué opina del arte digital a todo lo que el artista haga con máquinas sin que sus manos participen? A mí me encanta todo lo digital y no tocar las cosas, pero es raro porque yo vengo de una cultura que todo lo que se hace en el estudio lo puedo hacer también y lo hacía. Y cuando empecé, yo llevo ya trabajando digitalmente más de 25 años y con máquinas digitales y eso. Y para mí fue como una cuando yo encontré esa forma de trabajar, fue fantástico, porque las cosas que yo podía pensar y proponer tenían la posibilidad de tener una complejidad más grande que lo que uno puede hacer con las manos. Por ejemplo, las lámparas que hacemos, muchas de ellas sí se pueden hacer a mano, pero fueron un desastre. Y las tolerancias de las partes que van juntas, todas esas cosas, cuando uno ya entra el espacio digital y el espacio de fabricación digital, ya es otra cosa. Lo que a mí me interesa de lo que yo creo que es muy importante de la condición digital para producción es que es como una, hay posibilidades que son al empezar inhumanas, pero la cosa es cómo la hacemos humanas de nuevo y cómo de verdad mantenemos esa relación entre lo que uno quiere hacer y lo que es posible, aunque no necesariamente se hace con las manos. Y también hay muchas cosas que la gente no sabe, cuando mucha gente habla de digital, pero la realidad es que la condición digital llega a un punto y después la mano tiene que empezar de nuevo. Bueno, es que yo te iba a decir que, bueno, cuando hablas de una obra digital, de estas de computadora, donde no existe la mano, existe la idea, la creatividad, por supuesto, del artista y cómo manipular a lo mejor ciertas cosas con una máquina. Pero, digamos, lo bonito es poder utilizar esos medios y después crear una cosa que puedes tocar. No sé, para mí esto me encanta, ¿no? Esa idea de que lo digital no solo se queda en la máquina, sino que se construye y se convierte en un objeto visible, tocable, ¿no? Y eso sí, es muy, muy interesante. El espacio digital, lo que le da es que le da una eficiencia muy alta a la fabricación. Y yo, por ejemplo, nunca he sido una persona que quiere que esa condición digital sea lo que quiere decir lo más importante de la obra. Es más bien, yo veo ese espacio como un espacio contemporáneo de producción. Igual que un martillo, pero este martillo ahora sale tú sabes, son herramientas al final del día, y son herramientas que de verdad la tenemos y se deben empezar a asumir como posición de artista.
Y en el mundo de hoy, que vamos hacia allá, más y más, es más digital la vida y lo que pasa alrededor de nosotros. Por ejemplo, en tu caso, la pintura, ¿cómo entra dentro de esta parte creativa tuya? Vi que hay cosas que son pinturas, ¿no? Pero en realidad eso es algo que te interesa mucho, o te interesa mucho más el objeto, la escultura, otra cosa. A mí me interesa mucho la pintura. Yo vengo yo estudié de pintor cuando estaba en la escuela, la mayoría del tiempo. Y yo lo que hacía era pintura. Y yo lo que era carpintero, entonces cuando estaba en la escuela, le hacía todas las cosas a los maestros y a los estudiantes que no sabían hacer cosas. Y siempre tuve eso. Pero la pintura para mí fue lo más formativo para entender problemas en la cultura de lo estético, vamos a decir. Y yo pienso, para mí, las pinturas que estoy haciendo ahora son, para mí, lo interesante de ellas es que yo casi considero que yo estoy pintando el screen, en sentido, porque no quiero, esas pinturas se pueden hacer con printers y outputs, pero el espacio de cambio, el espacio de entre lo que está en la pantalla y el espacio de la pintura en el espacio, eso es lo que se pinta. No es necesariamente, no se saca una imagen de la computadora con vehículos, vamos a decir, fotográficos, que es lo que es, porque en general las pinturas yo las puedo hacer digital y no se pueden tocar, pero al final del día se pintan, se hacen, se le ponen cosas digitales, eso, pero al final del día esto no está bien, vamos a cambiar esto aquí, yo le pongo cosas diferentes. Hay que trabajarlas todavía porque esa idea de que hay una pintura que es más interesante que la otra en la producción de entre un grupo de pintura, para mí todavía es muy importante y eso no se puede hacer tan fácil en digital. Y también los artistas siempre están pensando que pueden hacerlo mejor, ¿correcto? Nunca están casi... Sí, o más interesante ese día, vamos a decir, o más interesante ese momento. Y al final del día, lo más difícil para alguien que hace pintura es cómo parar esa pintura, cómo terminar esa pintura, cuál es el punto que ya no vale la pena hacerle más nada, o se va a poner peor, o la jodiste, ese es el juego, que uno hace. Mira, aquí Jazz Hoffman que pregunta, no sé si es amigo a ti, pero vamos a contestarlo a los dos. Siente que el coleccionismo de diseño ha crecido en los últimos 10 años, ¿cómo ves su proyección a futuro? Para mí creo que el diseño, lo dije antes, es parte del arte, o sea, yo soy de las que digo que estamos rodeados de arte todo el día. Alguien diseñó esta computadora, el vaso en que bebemos agua, el que hizo la mesa, etc. O sea, para mí el diseño está en nuestras vidas desde que amanecemos y el arte también. El arte es parte de esa creatividad que está en la mente de los hombres al crear un objeto cualquiera. Como tú, que eres un escultor y que hace lámparas y lo mismo una mesa, lo mismo un diseñador, pues pinta una mesa, crea la mesa y la pinta, ¿no? O sea, yo creo que esas dos cosas, y por supuesto, en los últimos 10, 15 años, el diseño ha crecido mucho, sobre todo para aquellos que trabajan digitalmente, ¿no? Y el arte digital ha crecido mucho. O sea, si todos esos artistas o todos esos diseñadores que trabajan con cosas digitales, pues hoy en día yo creo que hay hasta una fusión de estas dos cosas, ¿no? Del diseño y el arte dentro de lo que llamamos esto tradicionalmente arte. No sé qué piensas tú. Yo creo que son dos culturas diferentes, que tienen sus valores diferentes, que tienen sus lenguajes que son diferentes, que a lo mejor lo que estamos viendo ahora, que es que se están empezando a llevar con proximidad un poco más cerca uno a otro, porque a lo mejor ahora hay mercados abiertos para piezas históricas de diseño que tiene, para mí el componente más crítico de la diferencia es que la condición de exhibición de esas obras son muy diferentes. Por ejemplo, la condición de la comisión es diferente entre las dos cosas, en el sentido que las obras que yo hago primariamente se empiezan como componentes de una exhibición que estoy, podemos usar las palabras, que estoy diseñando una exhibición para una galería.
las mesas que vienen de la trayectoria del diseño, su condición exhibitoria es una de diferente, que no hay galerías como las galerías para enseñar pinturas y eso, que para esos objetos son diferentes. Y esas cosas específicas están cambiando, se están deformando, estamos en un mundo ahora que las condiciones y los frames para entender esos valores se está formando en una forma bastante interesante. Pero yo pienso todavía que estas cosas son diferentes y que estamos en un espacio bien raro, interesante, que es difícil hacer distinciones entre una y otra, con muchas condiciones, no todas, pero en general los problemas que yo trato de intensificar o producir, y cuando yo digo problema, yo no es un problema como un problema, sí, es un problema, es un problema estético de resolver. Estético, que vamos a decir que, yo no entiendo, yo me pregunto, yo no entiendo por qué esto es así, podemos hacer esto, a ver si podemos hacer como un ejemplo para ver lo que pasa, cosas así. Y para, como está diciendo, para mí es la producción de exhibiciones, yo produzco ópticas para ver algunas veces esta diferencia, algunas veces no, algunas veces los objetos que usan están relacionados a una historia de land art, o una historia de pintura, una historia de dibujo, cosas así. Y uso esta forma porque me gustan que estas formas son mucho más, son formas que tienen acceso a una condición cotidiana. Bueno, a través del tiempo hemos visto cómo arquitectos han construido no solamente casas, sino que han diseñado muebles, han diseñado objetos para las casas. Esto desde, no solo Gio Ponti, que hizo cosas maravillosas y creaba las casas completas, ¿no? Entonces tú ves ahí no solamente el diseño, un artista verdaderamente, un hombre con una mente muy abierta que puede hacer desde la estructura de la casa hasta los pisos y el mobiliario, ¿no? Y vemos también cómo los museos han ido tomando esto del diseño como parte de sus exhibiciones. El MoMA tiene un área que es solamente diseño, y otros grandes museos también han tomado el diseño como que es parte del arte, ¿no? Y que hoy en día se exhibe, sí, ¿no? El MoMA lleva muchos años tratando de integrar estas cosas, y de los años 40, que había el MoMA era el lugar que le enseñaba al americano media clase y arriba media clase cómo vivir una vida moderna en relación a los objetos que tiene sobre su vida. Y una cosa interesante también, yo creo que entre el diseño del diseño y de las condiciones de diseño y arte plástica, es que esta es la primera vez en la historia del arte que el formato exhibitorio del diseño se ha acercado, el arte se ha acercado al arte. Por ejemplo, históricamente los shows de diseños grandes eran ferias, como la Feria Milán. Ahora en los últimos 15, 20 años, como las ferias de arte se han puesto tan de moda, eso le hace unas cosas que los módulos de exhibiciones empiezan a acercar más y más aún, y la cosa se pone más complicada. Yo me acuerdo que hace 30 años, cuando empecé, la galería hacían ferias, había la más grande, yo me acuerdo, la de Chicago, y había también otro, había un mundo de latinoamericano y un mundo de arte del oeste, y eso ya también se ha deshecho completamente. Pero iba y el galerista me preguntaba, por favor, Jorge, necesitamos una pieza para la feria. Yo sé que la feria no es ideal, es medio vulgar, pero nos ayuda económicamente, no puede dar una. Y eso es la verdad. Y hoy en día, carreras enteras de gente muy joven se empiezan en las ferias, y las ferias no tienen esa pena, no tienen esa que tenían hace 30 años, como de la. Bueno, se ha ido sofisticando, ahora las ferias son mucho más sofisticadas, las ferias de arte, etcétera, ¿no? Sí, las ferias han tomado más, más,
han tomado y usado más técnicas de las condiciones exhibitorias de galerías y las tratan de poner, siempre, no, nunca, nunca perfecto, pero, y también yo del lado del diseño han tratado más, están usando las técnicas del comercio de plástico, por ejemplo, las casas de ¿cómo se llama? Las casas de auction houses, ahora hay departamentos enormes de diseño. Y sí, tú sabes, la cosa se está reinventando en una forma. Yo no sé si es bueno o malo, pero las cosas sí están moviéndose. Bueno, y ahora, después de esta pandemia, vamos a ver cómo se reinventará el mundo del arte, porque todo está cambiando, lo vemos con todas estas cosas digitales que están pasando, y veremos un cambio seguramente en todo lo que es la relación artista-personas. Antes estaban a veces los artistas demasiado distantes de los coleccionistas. De alguna manera, si tú no conocías al artista o no le preguntabas al galerista, no podías saber mucho del artista. Hoy en día, el artista está en todos lados, ¿no? Lo puedes ver en YouTube o en cualquiera de estos canales y tienes mucho más, los tienes más cerca, ¿no? O más que eso, en el teléfono, en tu teléfono. Pues. El teléfono, qué maravilla. Es una cosa. Yo creo que la pandemia lo que está haciendo está intensificando la noción de que la representación de la obra va a ser un vehículo mucho más importante para dispersar la obra. Yo creo que eso puede ser interesante. Sí, lo es ya. Bueno, Jorge, quiero darte las gracias por habernos enseñado tu estudio, por habernos acompañado y darnos ese pique, esa ventanita abierta hacia lo que haces y quién eres. Y espero que no sea la última vez, que otras veces hagamos cosas similares. Muchas gracias, Ela. Te quiero decir que qué bueno que te tenemos aquí en Mérida. Sí, yo estoy encantada de estar aquí también con ustedes. Veremos cambio, haremos cambio en esta ciudad. También, muchas gracias. También quiero invitarlos a todos para el próximo miércoles, que tendremos a otra invitada italiana, Elena Ponzi. Diseño, otra vez, otra parte de las artes. Elena es italiana, de Milán, pero pasa tiempo aquí en Mérida y tuvimos la oportunidad de charlar con ella y tendremos la oportunidad de charlar con ella el próximo miércoles. Así que los espero por mi canal de YouTube, Conversaciones con Ela sobre Diseño, el próximo miércoles. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Hasta luego.